quiero leerle a ustedes el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 26. Si son tan amables de colocar los versos acá para poderlo leer todos. Éxodo 25, 26. Dice la palabra del Señor. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. Di conmigo: porque yo soy Jehová tu sanador. Otra traducción dice: porque yo soy tu doctor. ¿Cuánto bendicen a Dios? Levanten sus manos y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos limpia, tu palabra nos santifica. Amén. Mira a alguien y dile: Él es nuestro sanador. Quiero compartir muy brevemente una enseñanza, y es importante que la reciban en sus corazones, ya que tarde o temprano van a enfrentar diversas enfermedades o diversos ataques del enemigo, tratando de que creas en que la enfermedad es parte del proceso. Y es una gran mentira que Satanás ha estado utilizando por muchos años: hacerle creer a la iglesia que la enfermedad es parte del proceso de su preparación. Y no es así. La palabra de Dios dice que la enfermedad viene como producto de una maldición, y ese producto vino por el pecado. El pecado trajo consecuencias a la tierra cuando Eva y Adán pecaron. Trajo muerte física, trajo muerte espiritual, trajo enfermedad, trajo dolor, trajo un sinnúmero de cosas que la humanidad ha tenido que pagar ese precio por esa mordidita, esa fruta. Cuando el pecado entró, la Biblia dice que por el pecado entró la muerte, entró la enfermedad, entró la pobreza. Significa que si por Jesús entró, entró con él la vida, la salvación y la sanidad. La enfermedad no es parte de tu proceso. La miseria no es parte de tu proceso. El que tú viva una vida limitada financiera no es parte. No es el plan de Dios que tú viva en pobreza. Porque la Biblia establece: amado, deseo que sea prosperado en todas las cosas. Entonces es importante colocar cada cosa en su lugar. El hecho de que no tengamos la fe suficiente o no hemos trabajado para mantener nuestra vida sana no significa que la enfermedad es parte de nuestra naturaleza o de nuestro proceso. Si nosotros hemos sido redimidos por Cristo, Él también pagó el precio de toda salud y removió de nosotros toda enfermedad. Cuando Dios le habla a los hebreos, le dice: ninguna de las enfermedades que le envía a los egipcios se le enviaré a ustedes. Si ustedes guardan mi palabra y cumplen lo que yo digo y ponen oído a mis mandamientos, yo seré Jehová vuestro sanador. Y en todo el proceso de los israelitas por el desierto, Dios fue su sanador. Y no solo con los israelitas, sino que en el Nuevo Testamento podemos ver a Jesús manifestando sanidades a cuerpos enfermos. La enfermedad literalmente no solo viene por el pecado, la enfermedad se origina en Satanás. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. En Hechos 10:38 Jesús dijo, Pedro dijo: y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, y este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad, póngale el nombre que usted quiera: cáncer, tumores, hernia, leucemia, dolores en los huesos, insomnio, cualquier mal que atormenta su cuerpo, que atormenta su corazón, se origina en el diablo. Satanás es el que enferma. Dios no quiere que estés enfermo. Dios no quiere que sufra enfermedad.
De hecho, si Dios hubiese querido que tú estuvieras enfermo, no hubiera enviado a Jesucristo. Cuando Cristo vino a la tierra, vino porque el Padre le envió y él mismo se ofreció. En Isaías hay una idea de qué sucedió en el cielo cuando dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Jesús se ofreció y Dios lo llevó a compadecer para traer por medio de su sacrificio salvación, sanidad, liberación y restauración. Quiero que busquen acá a los muchachos Isaías 53 versículo 5. No lo tiene que buscar usted, solo alce la cabeza y mírelo allí que va a aparecer. En este pasaje hay una demostración de cuál fue la voluntad de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por nuestro qué? Si tú puedes creer que él te limpia de todo pecado, tienes que creer que por su llaga también tú eres sanado. Si tú no crees esto, no estás creyendo lo que dice Isaías. Molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué dice? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. El mismo que nos limpia del pecado es el mismo que nos remueve de nosotros toda enfermedad de nuestros corazones y de nuestros huesos, de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestra cabeza, de nuestros órganos, porque por sus llagas somos nosotros curados. ¿Alguien alabe a Dios? Así que muy claro está establecido que aquel que fue molido por nuestros pecados y que padeció por nuestras rebeliones y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, ese mismo que derramó la sangre para limpiarte de toda culpabilidad, aquel que te purificó desde el día en que creíste en él, su sangre fue rociada sobre el tabernáculo que eres tú, para que tuviera acceso al Padre. Ese mismo que con su crucifixión removió el velo que te impedía acceder a la presencia de Dios, aquel que nos santifica y nos purifica, aquel que por su cruz, por su sacrificio, nos limpia del adulterio, de la fornicación y de todo pecado. Ese mismo cuerpo también está para remover el cáncer, para remover los tumores y para quitar todas las enfermedades. Esta es la palabra de Dios. Eso está en las Escrituras. Alguien diga aleluya. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, muchas bendiciones logró conquistar para nosotros. Liberó bendiciones eternas que no pueden ser abolidas por ningún argumento de teólogos fuera del evangelio, que no puede ser abolida por ninguna religión. Hay muchas religiones, pero ninguna tienen al Espíritu Santo, ninguna tiene la cruz y ninguna tiene la palabra de Dios. Lo que hace diferencia de los cristianos a las demás religiones es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Sigo paro. Y ahí quiero hablarle rápido de 6 bendiciones que se liberaron en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el cordero que fue molido, sacrificado, y que por medio de su crucifixión voluntaria, porque él se entregó, el Señor puso todos nuestros pecados en él. Y todas las enfermedades que habían en el momento y las que iban a haber después fueron puestas en su cuerpo. Y él cargó toda la maldición. Él cargó todas las enfermedades. Él cargó todo el pecado. Y sabe que eso ocurría en el tiempo de Israel. Se tomaban 2 corderos. Uno se sacrificaba y el otro se le ponía el pecado de la persona encima del cordero.
El sacerdote hacía esto, oraba, y el cordero era liberado al desierto. Ese cordero o ese animal llevaba la maldición del pecado de la persona. Jesucristo fue el cordero que se sacrificó y fue el que cargó la maldición. Alguien alabe a Dios. De hecho, si usted lee la Biblia, dice que era entregado a un espíritu malo en el desierto, que no se ve, no tengo el nombre ahora. Por eso es que Cristo, cuando muere, enfrenta las tinieblas, porque Él es ese cordero que enviaban al desierto a encontrarse con un espíritu malo. Ahora Él, cuando es crucificado y muere, desciende a las oscuridades y enfrenta la muerte, y enfrenta a los demonios, y enfrenta a los principados, y todos quedan vencidos delante del cordero. En el cielo, el simbolismo de victoria no es el león, es el cordero. Por eso el que está en el trono no es un león, es el cordero. Él se va a convertir en león, pero sigue siendo el cordero. El cordero de Dios venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo. Y Él liberó muchas bendiciones. Una de ellas fue el perdón de nuestros pecados. Liberó el perdón de nuestros pecados. Segundo, con su sangre nos redimió de toda maldición. Tercero, quitó la maldición del pecado de nuestras vidas. Cuarto, quitó el poder de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El único hombre que con su muerte venció la muerte. Número 5, nos dio acceso a la presencia de Dios. Por eso podemos ir confiadamente ante la presencia de Dios, porque su sangre nos hizo digno de poder ser recibido por el Padre. Nos hacemos santo por medio de Él. Somos santificados por medio de su muerte. Y número 6, pagó el precio de nuestra sanidad. Y este es el punto que quiero tratar. Estoy tan emocionado con el segundo mensaje que quisiera predicarlo en el primero. Sé que se va a liberar en el segundo mensaje. La voluntad de Dios, amado hermanos y amigos que están aquí, y los que me ven y me oyen por todos los medios, la voluntad de Dios es que tú estés sano. Herido fue, y por sus llagas fuimos curados. Sus llagas liberó el poder de la sanidad, para que nosotros hoy no estuviéramos enfermos de ninguna enfermedad. Jesús mostró la voluntad de Dios en la sanidad. Cada vez que Él sanaba a los enfermos, mostraba que la voluntad de Dios para nosotros es vivir libre de la enfermedad. La pregunta es: ¿por qué hay tantos de ustedes enfermos? Y la pregunta es: ¿por qué nos enfermamos? Si Él pagó el precio de la sanidad, ¿por qué tengo que estar enfermo? ¿Por qué? Porque si fue el mismo que pagó el precio de mi perdón, y creo en mi perdón en Cristo, ¿por qué no creo por mi sanidad en Cristo? Si fue un solo paquete, ¿por qué hay gente enferma si la voluntad de Dios es que estén sana? Es una respuesta que nos llevaría días, porque hay muchas cosas por las cuales nos enfermamos y por las cuales permanece la gente enferma. Hay muchas razones. La principal son los demonios. Los demonios originan
todas las enfermedades. De una forma directa o indirectamente. Pero es importante crear en nuestro interior el conocimiento de que Dios quiere salud. De que Dios quiere que esté en salud y en prosperidad. Él no solo estaba llorando, sufriendo en la cruz. Él estaba pagando para que tú tuvieras una vida mejor. Él estaba pagando para que tú estuvieras libre de las garras del diablo. En esa cruz Él pagó el precio para que tú no tuvieras cáncer ni tuvieras ningún tipo de enfermedad. Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Cómo recibimos nuestra sanidad? ¿Cómo la recibimos? Hay leyes espirituales que cuando tú las cumples, es imposible que la enfermedad se quede en tu cuerpo. Y si es un espíritu de enfermedad, huye. Y si una enfermedad provocada por un demonio se deshace. Cuando cumple ciertas reglas espirituales, entonces lo que dice la Biblia de las llagas de Jesús se cumple en ti y en mí. Dale un aplauso a Dios. Un principio importante del cual quiero hablar, para que usted vaya entendiendo. Tres principios le voy a dar. Primero, conocimiento de que la sanidad es la voluntad de Dios para ti. Si tú no entiendes esto, si tú desconoces esto, tú te vas a acomodar al estilo de vida que el diablo quiere que tú vivas. Yo soy cristiano. Mi mamá murió de cáncer, mi tía, mi abuela y mi tatarabuela. Esto es hereditario. ¿Dónde está entonces el sacrificio de Jesús? Satanás trabaja muy bien con la desinformación. El pueblo perece cuando le falta el conocimiento. Si tú careces del conocimiento de la voluntad de Dios para tu sanidad, tú vivirás enferma y vas a aceptar la situación que hay en tu cuerpo, porque piensas que tu enfermedad es parte del proceso espiritual para hacerte creer, crecer, y no es así. Tu enfermedad no es parte del proceso de tu crecimiento espiritual. Tu enfermedad viene como consecuencia de un espíritu malo. Pastor, ¿todos los que están enfermos están endemoniados? No, pero están bajo la influencia de un demonio. Jesucristo, cuando reprende o sana a la mujer encorvada, ella tenía una bola aquí arriba y ella estaba doblada, su columna estaba doblada. En este tiempo la hubiésemos mandado donde un terapeuta o donde una persona que le diera masaje. Dale masaje a ver si ese hueso se endereza. Jesús identificó la causa de por qué la columna estaba doblada y tenía la joroba aquí arriba. Él dijo, el problema de ella se origina en un demonio. Y le echó fuera el demonio y la columna se enderezó. Él dijo, esta hija de Abraham, que Satanás había atado, la enfermedad es una atadura. Jesús vino a librarte de toda enfermedad.
antes que alguien pueda tener una fe firme para recibir sanidad en su cuerpo, tiene que deshacerse de toda duda concerniente a la voluntad de Dios en su asunto. Tú no puedes creer por una sanidad para ti si tú estás creyendo que es la voluntad de Dios que te sana, que te enferma. Lo voy a repetir. Tú tienes que deshacerte de esa duda y llenarte del conocimiento de que la voluntad de Dios es que tú estés sano y sana. Para poder apropiarse de la fe, no se puede ir más allá de nuestro propio conocimiento de la voluntad revelada de Dios. Antes que intentemos ejercitar nuestra fe para recibir sanidad, debemos de leer y creer lo que dice la Escritura. Gracias por su entusiasmo. El desconocimiento acerca de la voluntad de Dios de tu sanidad te mantiene enfermo. Miles y miles y miles, millones de cristianos están cautivos por enfermedades que no deberían de llevarla. Miles de cristianos con insomnio, bebiendo pastillas para poder dormir, cuando la Biblia dice: a tu amado tú darás el sueño. ¿Por qué tenemos que aceptar lo que Cristo liberó? ¿Por qué tenemos que dejar que en nuestro cuerpo se quede lo que Él venció en la cruz del Calvario? Miles de cristianos están bajo depresión, bajo opresión, cuando la Biblia dice: tu presencia es plenitud de gozo. Satanás lo compararon como alguien sabio, aún más que Daniel. Así que él es un ser estratégico. Y él trabajará para que no tenga el conocimiento de lo que te corresponde. Porque si alguien pagó para que yo tuviera algo, ¿por qué no tengo que tenerlo? No importa cuál fue el diagnóstico que dijo el doctor. No importa que tu enfermedad es incurable y que no hay cura. Eso no importa. Porque hay uno que sí le encontró la cura antes que él viniera la enfermedad. Yo vengo a hablarle a alguien que si va a estar vivo, esté bendecido, esté sano, esté en salud y en la voluntad de Dios. Sigo paro. Hay muchísimos ejemplos de la voluntad de Dios para sanar. No tengo tiempo para comentarlo todos, pero hay muchos. No hubo enfermo a quien Jesús tocara que volviera enfermo, porque sus actos revelaban la voluntad de Dios para la humanidad. Cuando Cristo vino aquí, reveló la voluntad de Dios para la humanidad. Por eso Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Murió en la cruz porque la voluntad de Dios es salvar las almas. Echó fuera los demonios porque la voluntad de Dios es desalojar al diablo. Sanó las enfermedades porque la voluntad de Dios es sanar las enfermedades. Él vino a sacar de la cárcel a los presos, a los oprimidos, porque la voluntad de Dios es romper los yugos y romper la cadena. Pero la iglesia de hoy se ha entretenido en cositas y en jueguitos, mientras el diablo avanza de toda forma. Pero gloria a Dios, Dios va a levantar hombres y mujeres que van a retomar la misión de Jesús, y es de deshacer las obras del diablo, echar a Satanás fuera de donde esté. Jesús abrió el camino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y luego dijo: vayan, hagan discípulos
Lo que ustedes vieron que yo hice, repítanlo. Sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, prediquen el evangelio del reino, denle en continuidad a lo que ya yo comencé. Señor, ¿y cómo lo hacemos? Van a tener el mismo poder que yo tenía, porque van a tener el espíritu que yo tengo. El Espíritu Santo estará con ustedes. Iglesia, deja de quejarte, que me duele aquí, que me duele allá. Enchúmbate la mano de aceite, ponte la mano en la rodilla y dile: por su llaga yo soy curado. Mantente creyéndolo. Esta debe de ser una serie. Dios no te quiere enfermo. Dios no te quiere enfermo. Dios no te quiere con desesperación, con nervio, con insomnio, con tristeza, con depresión, con desánimo, con deseo de suicidio. Dios no te quiere atado. Dios no te quiere atado. Él pagó por tu liberación, Él pagó por tu salvación, Él pagó por tu sanidad. Ese es el evangelio que yo conozco, el de la Biblia. Satanás trabajó muy bien para desacreditar a la iglesia y desanimar a los que creían en predicar el evangelio. Hoy en día hay más tiempo para congreso que para evangelización. Las grandes campañas casi desaparecieron, porque ahora piensan que van a ganar el mundo pareciéndose al mundo. El mundo está bajo el maligno. Y el maligno no mira luces ni mira ropa. El maligno respeta la fe, la palabra y la unción del Espíritu Santo. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Tú no estás aquí en esta tierra para divorciarte cada vez que tu esposo se enoja. Eso es una maldición también, porque tus hijos crecerán sin papá y sin mamá. Eso es corromper la genealogía. Pero Cristo vino a romper esa maldición. Cristo vino a deshacer. Por eso hay una boda, porque Él cree en el matrimonio. Alguien grita aleluya. La enfermedad en un cristiano se origina desde un espíritu malo. Sea que el espíritu la convenció de que comiera cosas que le haga daño, como sea. O sea, por un espíritu de hechizo o una maldición generacional, que ese demonio se encarga de transferirla de generación en generación. Pero ese demonio va a permanecer ahí por el desconocimiento del cristiano. Pero si el cristiano comienza a conocer lo que le pertenece, porque la sanidad es para los hijos. Él le dijo en Éxodo: si guarda mi palabra, no habrá enfermedad que vaya a Egipto que lo toque a ustedes. Ese es Dios hablando, señores. Ese es el Shaddai hablando, señores. Él dijo que ninguna enfermedad te tocará. Sigo paro. Hay miles atados ahora mismo, millones en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador. Hay millones enfermos. Hay miles de cristianos con espíritu de miseria destruyéndoles sus negocios. El desconocimiento de cómo opera el enemigo te mantiene en cautiverio. Por eso dice: la ciudad que estaba sentada en tiniebla vio luz. La luz era él, diciendo: Dios no te quiere así ciego. ¿Y quién pecó? Esto su padre. De donde venga tiene un espíritu ciego. Y este nació, y este acá. No hubo enfermo que él no sanara, porque él estaba mostrando la voluntad de Dios. Se me fue el tiempo. Tengo algo más. ¿Hay alguien listo para esto? Si es la voluntad de Dios, y si es lo que dice la Biblia, si no, tiramos la Biblia, hombre, y dejemos el relajo. O Dios sana o no sana.
O es verdad o es un mentiroso, una de las dos. Si Isaías habló de verdad de Dios, entonces es verdad. Y si no, entonces falsa la Biblia entera. Pero la Biblia dice: por cuyas llagas, por cuyas llagas, no importa el tamaño de tu enfermedad, su llaga ya removió esa enfermedad. Es la voluntad de Dios, claro. Es la palabra de Dios, claro. La pregunta es: ¿cómo conecto mi necesidad con lo que debe de suplírmela? Es decir, ¿cómo? ¿Qué hago para que por su llaga la enfermedad que hay en mi cuerpo se remueva? Hay principios. Primero, llenarte del conocimiento de que es la voluntad de Dios por la palabra. Remover el desconocimiento que hay acerca de la voluntad de Dios para tu sanidad, que al final termina creando duda. Cuando tienes conocimiento de que esta es la voluntad de Dios, tú le vas a decir al diablo: usted se equivocó. No, pero que recuérdate que fue tu abuela que murió así, tu mamá. No, pero yo no. Pero que eso viene en el ADN. A mí me hicieron una transfusión de sangre. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Pero tú vas a estar firme hablándole al síntoma y al diablo, porque tú conoces que esta es la voluntad de Dios, que tú estés sana. Segundo principio, hay muchos, pero le voy a dar tres. Segundo principio, la ley de la semilla es la clave para la sanidad. Escucha y abre tus oídos. Aquí es donde hay oscuridad en muchos cristianos y desconocen este principio y por eso cosechan enfermedad. Tú cosecha lo que tú sembraste. Si la semilla que tú siembras es de aguacate, tú puedes ayunar y orar diciendo que quiere ver naranja y tú vas a ver aguacate. Porque hay principio que ni la oración lo puede violar, ni siquiera Dios mismo, porque Él mismo lo estableció. Escucha esta palabra del Señor a tu corazón. La ley de la semilla es la clave para la sanidad en tu cuerpo. Siempre hay cosecha donde hay siembra. Crea o no crea. Lo confiese o no lo confiese. Un agricultor tiene la fe que cuando siembra una semilla, aunque él no ve qué está sucediendo abajo de la tierra, él sabe que algo está sucediendo. Y cuando la siembra hoy, no espera ver la cosecha en media hora. Él dice: no importa el tiempo que dure, yo sé que de esa tierra va a salir una mata. Alguien tiene que creer esto. ¿Por qué? Porque él se aseguró de sembrar lo que él quiere cosechar. Y él sabe que todo lo sembrado va a ser cosechado. Ponga atención. Resulta que la palabra de Dios es la semilla. Y ella misma se revela como semilla. El principio de la sanidad está en la semilla que se siembra en tu corazón. Tal vez no verá el crecimiento de la mata en 2 minutos, pero sea hoy o sea mañana, ella va a crecer. A su nombre. La semilla es la palabra de Dios para la sanidad.
La palabra de Dios no puede impartir sanidad sin antes haber sido oída, recibida y practicada. Oh, no sé si siga. Escúchame. ¿Quieres ser sano? Eso le digo Jesús a los ciegos. Yo te lo digo a ti. ¿Quieres ser sano? Esta es una clave. Siembra en tu corazón la palabra de Dios. Óyela, recíbela y practícala. Jesús dijo que la palabra era una semilla. Es la semilla de vida. Mi pastora se estaba muriendo. Yo creo que no había nacido. Y ella estaba muriendo. Tenía un cáncer debajo de su barriga, en el área vaginal, muriéndose. Los médicos la desahuciaron, la mandaron para la casa a morir. La barriga le creció, no podía orinar, no podía ir al baño. Compraron la caja y tenían ordenadas las flores. Y todos estaban bebiendo café afuera de la habitación, esperando en cualquier momento de esa noche si iba a morir. Aventada, muriéndose, no hablaba, era muda, ya quedó fuera del tiempo. El esposo, la familia estaban afuera solo esperando que alguien entrara y dijera: ya se fue. De pronto llegó su pastora, más chiquita que ella, una ancianita de las pioneras del evangelio en República Dominicana, una de las primeras pastoras. Llegó, entró y dijo: buenas noches, ¿dónde tiene a Gladys? Oh, está aquí. Ok, y ellos se están muriendo, ya en cualquier 20, 30 minutos se muere. Ella entra, chiquitita pero llena de oración, y le habla en el oído y le dice: Gladys, ¿tú me oyes? Ella no responde, y vuelve y le dice: Gladys, Jesucristo murió por ti. Gladys, Jesucristo pagó el precio de tu sanidad. Gladys, Él vino a deshacer las obras del diablo. Gladys, el cáncer que tiene, Jesucristo te lo va a sanar. Gladys, tu ministerio, tu vida no termina. Dios tiene un propósito contigo. Gladys, te vas a levantar de ahí en el nombre de Jesús. Mi pastora dice que mientras le hablaba a su pastora, ella reaccionaba. Comenzó la pastora a poner una semilla de sanidad, de salvación, y en menos de 10 minutos la matita le creció. Mi pastora dice que despertó y dijo amén, y salió corriendo al baño y vomitó y botó todo el cáncer que tenía, y después duró, todavía está viva, tiene casi 60 años de esa sanidad, va para 99 años de edad y todavía está viva. Porque la palabra no falla, la palabra no falla, la fe no falla. Alguien que crea que hasta hoy está enfermo. Sigo para. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque Dios quiere bendición para tu vida. La palabra de Dios dice. Escuche lo que le voy a decir ahora. ¿Están listos para esto? Quiero que lea esto. Ya voy a terminar. No lo voy a terminar todo, pero quiero avanzar esto. Proverbio. Aquí está la clave del milagro. La clave de la sanidad. La clave de la prosperidad. La clave para que el ojo ciego se abra. El oído sordo se abra. Para que la lengua del mudo se suelte. Para que ese hueso torcido se enderece. Incluso para que donde no haya un brazo, crezca un brazo. ¡Ey, Shamaha! Esto es clave. Proverbio 4:20. Quiero que lo lean conmigo. Hijo mío. ¿Qué dijo? ¿Quién se considera su hijo? Está atento a qué.
inclina tú a mis. Próximo verso. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida lo que la y medicina allí. Vamos a dejarlo allí. Vamos a dejarlo allí. Se le arruinó el día al diablo. Se le arruinó el día al diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Cinco minutos y diez más. Quiero que analicemos esto. Nótese que la palabra de Dios son vida solamente a quienes. Por favor, estoy emocionado. Ayúdame a predicar. Virginia, ¿a dónde que la palabra produce vida? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? El que no la haya no recibe vida, pero el que la haya recibe vida. Alguien tiene que comenzar a tener conocimiento de la palabra que es vida. ¿Es vida para quiénes? Voy a leerle rápido. Si usted quiere recibir vida y sanidad de parte de Dios, tiene que tomarse su tiempo para buscar en las escrituras las palabras que prometen estos resultados. No es la voluntad de Dios el que se dé una cosecha sin que antes haya una semilla. No puede cosechar vida de él si primero no siembra la semilla de la palabra. Yo sé que estás pensando en tus pastillas y en las cosas que te dijo el doctor para dormir. Te estoy tratando de liberar de esto. O es verdad o no es verdad. Asunto se acabó. No es la voluntad de Dios y jamás se encontrará sanidad para tu cuerpo si desconoce la información de la palabra de Dios para la sanidad de tu cuerpo. Hallar la palabra es leerla, escudriñarla y recibirla en tu corazón. Si hallas la palabra, primero hará vida. Cuando lees la Biblia, son pequeñas semillas que se van colocando. Y tú que antes estaba deprimida, de pronto te sientes alegre. Y dices, oh, ¿y qué fue lo que yo bebí? No, fue, ¿qué fue lo que leí? La palabra es espiritual, pero también se materializa. Aleluya. Y tú comienzas a sembrar en tu corazón la palabra. Ella lo primero que hace es que produce vida. Todo lo que está desanimado se anima. Todo lo que está muerto se recibe vida. El que está decaído se levanta. Y segundo, es medicina para tu cuerpo. Entra a tu corazón. Entra a tu corazón. Y de tu corazón se convierte en medicina para el hueso. En medicina para remover el tumor. Sigo paro. Voy a decir que armado, porque quiero que tú recibas. No es la voluntad de Dios y jamás será el que tú reciba algo que primero no sembró. ¿Quiere prosperar en tu vida? Busca todo lo que habla Dios de prosperidad en la Biblia. Tres principios: conocimiento. Segundo, siembra semilla en tu corazón. Tercero, ten fe en su palabra. Y la oración del justo, la oración del fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No puede levantarse una persona moribunda cuando el que le está orando está diciendo gracias Señor por su tiempo, llévatelo en paz, esa es tu voluntad. No, es la oración de fe, no es la oración de duda. ¿Cómo desarrolla tu fe en tu corazón? Lo que acabamos de leer. Hijo mío, está atento a mis palabras
Inclina tu corazón a mi razonamiento. No se aparten de tus ojos. Este que es demasiado. Guárdala en medio de tu corazón. Voy a hacer algo. En 5 minutos le voy a leer esto rápido. Ahí voy. Agarre, agarre lo que le pertenece y lo que no, deje lo que siga. Porque son vida lo que la hayan y medicina para tu cuerpo. En estos versos hay tres claves. Hay claves para recibir la sanidad y vivir sin enfermedad. Oigan bien. Primera clave, la palabra de Dios no puede ser impartida, no puede impartir sanidad sin antes haber sido oída, recibida y practicada. El verso dice que la palabra de Dios son vida solamente a los que la hallan. La vida no es para todos, la vida es para el que haya la palabra. La sanidad no es para todos, la sanidad es para el que la cree. Está notando esto. Es decir, que al parecer, al carecer del conocimiento de su palabra, corre el riesgo de no recibir sus beneficios. Haya la palabra de Dios y la cree. El cáncer y el tumor y cualquier enfermedad va a ser removida. Dios dice que cuando hacemos lo que dice las escrituras, sus palabras se convierten en medicina para nuestro cuerpo. Varios puntos. Voy por un tercer punto. Tiene que haber un oído atento. Él dice: inclina tu oído a mis razonamientos, a mis razones, a mi palabra. Si tiene un oído distraído, tendrá un corazón atormentado. Si tu oído está inclinado a la palabra, no tiene que forzarte por ser feliz. La felicidad brotará, la sanidad brotará, el milagro brotará. Sigo. En Proverbios 4 está la clave. Primero, está atento a mis palabras. Oído atento. Éxodo, si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios. Otro principio que ve aquí es: tiene que haber una mirada fija en la palabra. Eso dice que no se aparte de tu voz, de tus ojos. El verso dice que no se aparte de tus ojos. Cuando nuestros ojos están fijos en los síntomas y nuestra mente se encuentra más ocupada en ello que en la palabra de Dios, hemos sembrado la semilla equivocada para la cosecha que deseamos. Si tus ojos están pendientes a lo que dijo el doctor, al síntoma, si tus ojos están pendientes a tu enfermedad, estás sembrando una semilla de la cual no vendrá sanidad. Tus ojos deben de estar atentos, fijados en la palabra. Hemos sembrado duda y estamos tratando de cosechar una clase de fruto que nunca hemos sembrado. Es imposible sembrar cizaña y cosechar trigo. Sus síntomas le pueden hablar de muerte, pero la palabra de Dios le habla a usted de vida. No podemos mirar en dos direcciones diferentes. Tiene que mirar la palabra de Dios. Un punto más. Tiene que haber un corazón que atesore la palabra de Dios. El verso dice: guárdala en medio de tu corazón. Sigo, paro. La Biblia dice que Él pagó por nuestro perdón, por nuestra redención. Cuando dice el verso: y llevó nuestras enfermedades, esto quiere decir que Él quitó, transfirió, removió toda enfermedad. Gálatas capítulo 3, verso 13, dice algo interesante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Próximo verso dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué estás escuchando? Y sabrá qué semilla hay en tu interior. La sanidad se produce y toma lugar cuando hay semillas de la palabra de Dios en tu corazón. Próximo verso dice: no se aparten de dónde. ¿A dónde está tu atención? ¿En el doctor o en Jehová tu sanador? Ahora entiende por qué Él dijo: no se apartará de ti ni de día ni de noche, sino que meditarás en ella. Cuando pone tus ojos en la palabra de Dios y no en tu enfermedad, cuando pone tus ojos en lo que hizo Cristo y no en lo que tú estás viviendo, eso hará semillas que se sembrarán en tu corazón y producirán un cambio y un milagro. Casi nadie se va a sanar sin escuchar primero la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí? La mujer del flujo de sangre dijo: si tocar el borde de su manto, seré sanada. Este era su pensamiento. ¿De dónde nace este pensamiento? Si ella nunca estuvo en un culto con Jesús, ¿de dónde? De historias que había oído, de acontecimiento que Jesús había hecho, testimonios de personas testificando y hablando, y de boca en boca, y de oído en oído, y de historia en historia, se fue regando la voz de las sanidades que se producían a través de Jesús. Así que cuando Él vino a llegar a esa región, Virginia, ya habían semillas sembradas. Alguien que estuvo en Galilea pasó a vender alguna pupusa por esa aldea y dijo: wow, yo estaba en un lugar donde había un hombre llamado Jesús de Nazaret. Le puso la mano a un hombre ciego que yo lo conozco, que es ciego de nacimiento, y vio. Y esa historia le fue al vecino y al vecino. Y cuando vino a ver, la mujer de flujo de sangre escuchó a su vecina contándole a otra vecina de que había un Jesús que por donde pasaba los enfermos se sanaban. Así que ella guardó en su corazón esa semilla y dijo: si algún día Él pasa por aquí, yo seré sanada. Porque mi vecina dijo que fue sanada fulana y fulano cuando Él la tocó. Pasaron días y resulta que Jesús viene de la región de los Garadén, de Gará. Desciende y pasa por esa isla o por esa aldea, está en la aldea. Cuando comienzan a decir: mira, wow, tú no sabes. Una vecina dijo: ¿te acuerdas del hombre que te dije que sana? Le digo a otra: sí, muchacha, acaba de bajarse de la barca y dicen que va a pasar por aquí. Y la del flujo de sangre escuchó: ah, el que sana. Así que se cambió, se puso su mejor ropa del domingo y dijo: yo tengo que alcanzarlo. No importa que me apedreen, no importa lo que me vaya a pasar, es mi punto de contacto. Por eso el predicar el evangelio, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie le predica? Ella se levantó y dijo: voy para allá. Ella nunca estuvo en un milagro, en un culto con Jesús, como yo tampoco estuve. Pero a mí me llegaron historias y a mí me contaron cosas que Él hacía. Así que ahora yo creo que la hace. Esta mujer del flujo de sangre nos representa a todos nosotros, a los que no tuvimos con Él, pero hemos oído hablar de Él. A los que nunca tuvimos en los grandes milagros, pero escuchamos que lo hizo. Y como esa mujer, muchos hemos estado desangrándonos sin vida, pero escuchamos que Él da vida. Ella tuvo una semilla de fe. Se le acercó y tocó el borde del manto.
La Biblia dice que de él salía poder. Y la gente se pegaba, lo tocaba, porque salía poder de él. Y ese poder sanaba. La vida de Jesús fue la voluntad de Dios revelada. La vida de Jesús, la crucifixión, su vida, su resurrección, sus enseñanzas, todo fue la voluntad de Dios revelada para nosotros. Por eso dice que resucitaremos como Él resucitó. Tú no tienes por qué estar enferma. No es la voluntad de Dios. No es. No es la voluntad de Dios que vive en depresión, en angustia. La depresión, la soledad que tienes es que no hay semilla de vida dentro de ti. Si tú siembras la semilla de la palabra, no habrá momento para depresión, porque la palabra producirá la vida que no hay. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Tú fuiste traído aquí para escuchar este mensaje. Yo sé que es difícil intentar creerle a Dios después de tantos años padeciendo de la misma enfermedad y tratándola con medicamento, y te acostumbraste a ese dolor y a ese estilo de vida. Pero desacostúmbrate, porque la voluntad de Dios es que estés sano. Que estés sano. Que estés sano. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.